Lore, impresiones. Ah, mira. Bueno, además el casco de Ricardo fue todo un tema, ¿eh? O sea, quiero por favor poner esto en video. Fue todo un tema el diseño del casco de Ricardo. Claro, Lorena me ayudó. Dice que ayudó ahí un poco. Pero... ¿Dice que ayudé? ¿Cómo te atreves? Te ayudé muchísimo. La bandera mexicana atrás. Y a mí me encantan estos detalles mexicanos. Ok, bien. Son aztecas. ¿Los aztecas? Aquí también. Y a mi papá le encantan los gallos, así que le pusieron los gallos. Hay una historia ahí en la familia. Ay, qué padre. Así que... Sí. Y todos los atletas Dismo tenemos esta corona. Ok. Entonces, ¿qué significa? Es un distintivo de un atleta Nismo. Ah, ok. Entonces, cualquier piloto Nismo del mundo, que somos 8 hoy en día, tenemos esto en el casco. Y cuando tú te gradúas de GT Academy, después de, hasta que llegas a cierto nivel, Nismo te lo da. O sea, no es porque ganaste, yo me tardé 3 carreras para conseguirlo. El hay pilotos que se tardan un año o 2 años o no lo consiguen. Entonces, pues sí, esto es... Ya tienes como nada más 3 carreras. 3 carreras, ahí está. Es todo. Salió bueno el niño, les digo. Sí. Porque antes, en mi diseño anterior, yo tenía la bandera mexicana. Arriba, grande. Sí, sí. El mismo me dijo. Bye. Quedó muy lindo y además tiene la RS de Ricardo Sánchez. No, además el rojo está interesante, todo el color rojo que tiene el casco. Sí, lo diseñó un teammate alemán. Ganó el GT Academy Alemania y él lo diseñó. Un cuate mío. ¿Cómo se llama? Florian Strauss. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Florian Strauss. Y el pintor es Snippy. Vamos a ver el motor con el nombre del maestro Takumi. Es que se ensamblado por 5 maestros a nivel mundial que se llaman Takumis. Ensambla literalmente manualmente el motor, que es todo este arte japonés. Y al final del ensamble del motor, el maestro coloca justamente su nombre directamente ahí en el motor para decir: aquí está, fui yo. Aquí está la prueba de que yo les nombré manualmente. Solo hay 5 maestros Takumi en la planta de Japón donde se ensambla el vehículo, que ensamblan manualmente más o menos en un periodo de 6 horas cada uno de los motores, que es calibrado de este motor biturbo, 565 caballos. Tiene detalles, por ejemplo, tiene una barra aquí de fibra de carbono. Y todo esto es fibra de carbono también, es un compuesto de fibra y carbon fiber composite, y lo hace más ligero y más resistente. Lo apoya en curvas, supongo, ¿no? Creo que lo debe apoyar en curvas. Sí, hace que la estructura sea más fuerte, torsione menos el chasis y el coche gire mejor. Ahí lo tienen, ese está. La gente menciona a Ricardo. Y este compuesto que ahí dice, como nos lo platicó él. Muy bien. Este motor es el mismo motor que usamos en las carreras, es igualito. Es el mismo motor Nissan, no tiene nada. Es el mismo motor preparado por un Takumi.